petición de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Estás en sintonía de tu programa Tengo Algo Que Decirte. Es contigo. Te interesa. Escucha. Con la actitud del discípulo al que se le ha abierto el oído, voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Natividad 101.7, la mejor emisora cristiana católica del Táchira. Como cada lunes, como cada momento, gozosos, alegres, gozándonos en el Señor por tanta bendición que derrama Él en nuestras vidas, en la vida de su iglesia, en la vida de nuestras comunidades. Contentos, alegres, felices porque el Señor es el Dios de la vida, el Dios que cada día nos bendice grandemente porque es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Hoy de una manera especial, contentos por el cumpleaños de mi cuñado Arquímedes, que el Señor hoy le conceda de una manera especial una gran bendición. Y saludando a mi hermanita Alicia, toda la gente de Palo Gordo, porque recuerden y presten mucha atención, querida audiencia, el día que nació Arquímedes, el día que naciste tú, Marianita, el día que nací yo, el día que nació cada uno de ustedes, querida audiencia, Dios bailó, dice la palabra de Dios. El día que tú naciste, Dios bailó, porque nosotros somos regalo bello y agradable de Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la dirección del Espíritu Santo y la protección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Para poder comunicarnos, tenemos el 04-24-7-04-14-30 y nos podemos ver a través de la www.radionatividadtv.com. Nuevamente le damos gracias a ustedes, querida audiencia, por estar con nosotros, con ustedes y todos juntos con el Señor, unidos a la iglesia que como madre y maestra nos instruye, nos enseña, nos cuida, nos guía, nos conduce. Vamos a decirle al Señor, danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad, de paz, amor y libertad, para que todos encontremos en ella motivos para seguir esperando. Vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos, porque el Señor quiere hablarnos al corazón. Tengo algo que decirte. Escúchanos y míranos por www.radionatividadtv.com. Nuevamente, cuando son las 4 y 9 de la tarde, le damos la bienvenida a ustedes, querida audiencia de Radio Natividad, por estar atentos, por estar pendientes a la mejor programación que ofrece tu emisora, la emisora cristiana católica del Táchira, dándole gracias a Dios por todo el bien que nos hace y sabiendo de que hay mucho ruido, ruido externo y muchas veces más ruido interno que externo. Necesitados estamos de la quietud que el Espíritu de Dios trae para poder, atentos y pendientes, escuchar la palabra de Dios que el Señor pronuncia a cada momento y que quiere grabar en lo profundo del corazón para que, renovada nuestra mente, podamos renovar nuestra vida y así podernos guiar y conducir por su palabra para dar gloria a su nombre. Hoy, a partir de hoy, vamos a empezar a compartir desde el magisterio de la iglesia, porque la palabra de Dios se compone de la Sagrada Escritura, se compone del magisterio de la iglesia y de la tradición viva de la iglesia que hemos recibido los 2000 últimos años como cristianos, de la enseñanza de los santos padres, de la patrística, de los apóstoles, de toda la experiencia de tantos hombres santos y santas a través de la historia. En estos momentos, guiados por la sana doctrina,
quisiera empezar a partir de hoy a compartir, como les vengo diciendo, una encíclica que es Magisterio de la Iglesia, y les invito a que la pueden buscar por internet, la encíclica de nuestro gran santo, querido santo San Juan Pablo II. Él, como hombre de Dios, como profeta de nuestro tiempo, como dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo, ya estaba preveyendo y viendo que ciertas anomalías se estaban introduciendo en algunas instituciones eclesiales. Y él, como hombre de Dios, atento a los acontecimientos, a los signos de los tiempos, en esta encíclica condensó lo que está ocurriendo en estos momentos. Y yo quisiera, como miembro del pueblo de Dios, hacerme eco y compartir con ustedes esta encíclica. Vuelvo y repito, la pueden conseguir por internet. La encíclica se llama, en el español traducido, se llama El esplendor de la verdad, o Veritatis Splendor en latín. Hoy me voy a ubicar en el capítulo 4. A partir de los próximos programas, si el Dios bueno permite, iniciaremos desde el 1. Pero hoy quisiera compartirlo desde el numeral 4, donde nuestro santo San Juan Pablo II enfatiza cuál es el objeto de la presente encíclica. Ese es el título del numeral 4, objeto de la presente encíclica. Y vuelvo y enfatizo de que aquí hace 30 años exactamente estaba advirtiéndonos de realidades que se vienen sucediendo en este momento en algunas instituciones eclesiales. Atentos y presten mucha atención, querida audiencia. Y dice el numeral 4, siempre, pero sobre todo en estos últimos siglos, los santos padres, ya sea personalmente o junto con el colegio episcopal, han desarrollado y propuesto una enseñanza moral sobre los múltiples y diferentes ámbitos de la vida humana. En nombre y con la autoridad de Jesucristo, han exhortado, denunciado, explicado, en fidelidad a su misión y comprometiéndose en la causa del hombre, han confirmado, sostenido, consolado, con la garantía de la asistencia del Espíritu de verdad, han contribuido a una mejor comprensión de las exigencias morales en los ámbitos de la sexualidad humana, de la familia, de la vida social, económica y política. Su enseñanza dentro de la tradición de la Iglesia y de la historia de la humanidad representa una continua profundización del conocimiento moral. Y presten mucha atención, querida audiencia, continúa diciendo nuestro querido San Juan Pablo II. Sin embargo, hoy se hace necesario reflexionar sobre el conjunto de la enseñanza moral de la Iglesia con el fin preciso de recordar algunas verdades fundamentales de la doctrina católica que, y pareciera lo que viene a continuación, pareciera que se estuviera hablando en este preciso momento, pero fueron escritas y dichas hace 30 años, que en el contexto actual corren el riesgo de ser deformadas o negadas. En efecto, ha venido a crearse una nueva situación dentro de la misma comunidad cristiana, en la que se difunden muchas dudas y objeciones de orden humano y psicológico, social y cultural, religioso e incluso específicamente teológico sobre las enseñanzas morales de la Iglesia. Ya no se trata de contestaciones parciales o ocasionales, sino que, partiendo de determinadas concepciones antropológicas y éticas, se pone en tela del juicio de modo global y sistemático el patrimonio moral. En la base se encuentra el influjo más o menos velado de corrientes de pensamiento que terminan por erradicar la libertad humana de su relación esencial y constitutiva con la verdad. Y así se rechaza la doctrina tradicional sobre la ley natural y sobre la
universalidad y permanente validez de sus preceptos, se consideran simplemente inaceptables algunas enseñanzas morales de la Iglesia. Se opina que el mismo magisterio no debe intervenir en cuestiones morales más que para exhortar a la conciencia y proponer los valores en los que cada uno basará después autónomamente sus decisiones y opciones de vida. Vamos a seguir deleitándonos con una alabanza hecha canción y continuamos compartiendo este numeral de nuestro Papa San Juan Pablo II. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Seguimos con Tengo algo que decirte. Los que hayan escuchado este tema, no sé qué les pareció. Marianita, ¿le prestó atención? Excelente tema, ¿verdad? Tema titulado Divasta, de un cantante argentino llamado Pablo Collazo. Excelente tema que estaremos en reiterados momentos, si el Dios bueno permite, estaremos en próximos programas compartiendo. Y la clave de la canción es que se corre el riesgo de llamar al mal bien y al bien mal. Y resumiendo esta primera parte del numeral, dice que nuestro Papa, querido Papa Juan Pablo II, dice que en el contexto actual se corre el riesgo de ser deformada o negada algunas enseñanzas que hasta el día de hoy han prevalecido y que mantienen los valores de lo que nosotros hemos creído. Bello saber que el Señor está a nuestro lado, que nos acompaña y que Él estará todos los días hasta el fin del mundo. El próximo programa continuaremos compartiendo la segunda parte de este numeral, que es un poquito bastante extenso. Y les recordamos que si lo pueden y quieren conseguirlo por internet, se titula en español El esplendor de la verdad y en latín Veritatis Splendor. Para poder enlazar el anterior programa que estábamos compartiendo, que el Señor nos quiere hablar al corazón, vamos a leer el texto bello, extraordinario, texto maravilloso, que alguien llegó a decir, y yo me identifico con eso que alguien dijo, que pudiera desaparecer del Evangelio de San Lucas todo lo demás, pero si quedara en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 15 de San Lucas, y presten mucha atención, querida audiencia, alguien decía que pudiera desaparecer los otros 23 capítulos del Evangelio de San Lucas y se quedara este suficiente. ¿Sí recuerdan? ¿Sí se imaginan cuál es el capítulo de San Lucas? Que es una joya extraordinaria y resume lo que es el corazón de Dios. Marianita, ¿recuerda? Vamos a tratar de todo el capítulo 15, donde encontramos la parábola, me atrevería yo a decir que por ahí se escucha mal llamada la parábola del hijo pródigo. No es la parábola del hijo pródigo, es la parábola del Padre bueno, del Padre misericordioso. Porque lo central no es el hijo que se va, lo central es el Padre bueno que nos espera, que nos cuida, que nos ama. Vamos a leer solo algunos versículos, porque es un texto maravilloso, pero bastante extenso. Pero cada uno de nosotros lo ha escuchado en reiteradas oportunidades y casi todos nosotros pues lo conocemos. Vamos a leer, nuevamente les recuerdo, capítulo 15 de San Lucas. Dice el versículo el 1 y el 3, del 1 al 3 dice, todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les contó una parábola. Y la parábola, pues bien, la conocemos todos y cada uno de nosotros. Dice que dos hermanos, el uno pidió al menor, pidió la herencia. ¿Recuerdan, verdad, querida audiencia? Continuamos con el versículo. Con el versículo 9, dice, y cuando la encuentra, convoca a sus amigas y vecinas y le dice, alégrense conmigo porque he hallado la moneda perdida. Del mismo modo les digo, dice Jesús,
se produce alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Saltamos al versículo. Esto bien lo conocen ustedes, la mujer que barrió la casa, se le perdió una moneda, cuando consigue la moneda se pone bastante contenta. Y después hay otro que el Señor cuenta, dice, en la parábola del hijo pródigo, especialísimo, dice en el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, traigan a prisa el mejor vestido y vístanle, póngale un anillo en su mano y unas sandalias en sus pies, traigan el novillo más gordo, mátenlo, comamos, celebremos, hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzó la fiesta. Saltamos al versículo 29, dice, y bien lo conocemos, hay toda una fiesta, toda una algarabía, toda una alegría, pero el hijo mayor estaba fuera en el campo, regresó, escuchó la bulla y llamó a uno de sus empleados, los empleados del padre, y preguntó qué pasaba. Entonces continuamos con el versículo 29, dice, él dijo, ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo más gordo porque le ha recobrado sano. Y presten mucha atención en el versículo 28 del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 28, dice, él se molestó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba, pero él replicó a su padre, hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero tú nunca me has dado ni un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha llegado este hijo tuyo, tú le das la herencia nuevamente. Este que la ha gastado en prostitutas y tú le haces una fiesta, una gran fiesta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Texto que hemos compartido en más de una oportunidad, bien conocido, y que, vuelvo y repito y que nos quede claro, alguien dijo, y yo me identifico con eso, puede desaparecer todo el Evangelio de San Lucas, pero solo este capítulo, el capítulo 15, resume lo que es el corazón de Dios, lo que es el corazón del hombre pecador y lo que es el corazón del que se vuelve al Dios bueno y misericordioso. Compartíamos la semana pasada y estamos compartiendo en esta gran aventura que hemos iniciado, el capítulo 5, ya casi vamos a terminar el capítulo 5 del Evangelio de San Lucas. Y compartíamos el llamado que hizo el Señor Jesucristo a Leví, que era nada más y nada menos que un hombre pecador público, despreciado y despreciable, pudiera decir, porque era como muchos de nosotros en nuestro entorno, por la situación sociopolítica que se vive, que a veces miramos o se mira a alguien de los que nosotros llamamos enchufados, se mira con desprecio y se mira muchas veces hasta con odio. Y nunca se me olvida un caso que yo viví con una amiga, me dio la cola y vi que más adelante habían unos policías en una estación de servicio, y cuando la señora amiga ve los policías, nunca se me olvida, de repente a ella se le transformó el rostro y se le veía como un odio grandemente y dijo, uy, a todos esos deberían matarlos. A veces se da en nosotros esa situación porque ante una persona que nosotros consideramos que nos daña, que nos explota, que causa daño a la sociedad, pues lo natural es que nosotros sintamos un sentimiento de hostilidad. Y más o menos esto era lo que experimentaba el pueblo de Dios ante los publicanos, porque los explotaban, los vejaban, les hacían bastante mal. Y recordando, dice lo que compartimos la semana pasada, después de esto vio a un publicano llamado Leví sentado en el despacho de impuestos y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió.
compartíamos la semana pasada en el programa anterior, que lo que dice a continuación el versículo 29 y 30, Leví le ofreció en su casa un gran banquete. Había un gran número de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Bello, celebrando la conversión, porque hay más fiesta en el cielo por un pecador que se convierte que por tantos 99 justos que no quieren convertirse o creen que son tan justos que no necesitan conversión. Y por eso compartíamos enlazando el texto de este texto bello, este texto extraordinario de el hijo conocido como el hijo pródigo, pero que debería llamarse el Padre Misericordioso. Nosotros tenemos una modalidad y es decirle al Señor que reconocemos que está aquí. Reconocemos, Señor, que nos miras a los ojos. Reconocemos que nos quieres hablar al corazón. Tiernamente nos mira Jesús a los ojos y nos quieres decir algo. Y nos dices, tengo algo que decirte. Nosotros respondemos a tu invitación y te decimos, habla, Señor, que tu siervo escucha. Di, Maestro. Bello saber que hoy el Señor quiere seguir hablándonos como cada momento al corazón. Vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos deleitándonos con el Señor de la vida. Dios te hizo tan bien. Vamos a escuchar Tengo algo que decirte con Ángel Varela. Si le prestaron atención a este tema, ¿cómo les pareció, querida audiencia? Excelente. El Señor nos ha creado a cada uno de nosotros y somos una obra maravillosa. Cada uno de nosotros, hasta la persona que más detestamos, hasta la persona que creemos que nos hace mucho mal, fue creada por el Señor con mucho cariño, con mucho esmero, pero muchas veces las circunstancias y los... Solo Dios conoce el por qué el corazón del hombre se va apartando de él y se vuelve y nos volvemos como somos, a veces despreciables. Bello continuar con esta gran aventura. Estamos nuevamente, les recordamos, capítulo 5, Evangelio de San Lucas, versículo 30. Los fariseos observando la gran fiesta que está celebrando Mateo con los apóstoles y con Jesús, me atrevería a decir que sienten envidia porque, ya la están pasando muy bueno allá, como compartíamos en el programa anterior, la están pasando de maravilla y ellos están afuera muertos de rabia. Dice, y preste mucha atención, que la audiencia, el versículo 30 dice, los fariseos y sus escribas murmuraban diciendo a los discípulos, y atentos a la pregunta que hacen los fariseos y los escribas, ¿por qué come y bebe con publicanos y pecadores? Ellos ahí molestos, porque ellos son los puros, ellos son los cumplidores de la ley, ellos son los que no quiebran un plato, ellos son los, se pudiera decir, los que deberían ser los predilectos de Dios, porque son intachables, porque guardan la ley, porque se mantienen alejados de los malos y se mantienen alejados de los pecadores. Y ve que hay una gran celebración. Pero ¿quién está detrás de la celebración? ¿O quién provoca la celebración? Preste mucha atención a esto, querida audiencia. ¿La razón de esta celebración cuál es? La razón de esta celebración es una persona que viene a hacerlo todo nuevo, que viene a cambiar, a transformar, que viene a crear porque él trae la buena noticia, porque lo que viene de su parte es bien bueno, porque dice los hechos del apóstol, el mismo San Lucas, porque él pasó haciendo el bien. Lógicamente, ante esta gran manifestación de alegría, de esta fiesta de conversión, porque le vi como publicano, pecador público que era, ha encontrado la verdadera alegría y está celebrando como despidiéndose de una mala vida, adentrándose en la buena vida que es Jesucristo. Y aquellos que se consideraban los mejores, pues dicen,
este Jesús y estos discípulos como que son pecadores iguales. Y vamos a ubicarnos y vamos a recordar de dónde venimos en el contexto de este texto para poderlo entender. Ayer se compartía en la Eucaristía. ¿Quién recuerda el Evangelio de ayer? Marianita, ¿recuerda el Evangelio de ayer? San Marcos, estamos en el ciclo B, por lo tanto es el Evangelio de San Marcos. ¿Y se hablaba de quién? ¿Del leproso? ¿Sí? Recordemos que cuando compartimos en noviembre, empezando noviembre, nosotros compartimos desde el enfoque de San Lucas esta experiencia del leproso. Y vamos a recordar, vamos a ver si nos ubicamos para unir este versículo, para entenderlo bien en su contexto. Nos dice que cuando el Señor toca, sana al leproso, le dice que vaya a presentarse al sacerdote para dar testimonio, para que el sacerdote diga que quedó sano. Y lógicamente el sacerdote tenía que preguntar, ¿y quién lo sanó? Y el leproso tenía que decir, Jesús. Y el sacerdote tendría que haberse preguntado, uy, ¿qué hombre tan extraordinario será este que está manifestando esta gran manifestación, valga la redundancia, del poder de Dios? Pero no, había como cierto recelo. Eso lo conseguimos en el mismo Evangelio de San Lucas, que lo venimos compartiendo. Y seguimos a adentrarnos. Yo creo que se empezó a correr como el rumor entre los sacerdotes. Uy, pero hay un hombre por ahí como que haciendo grandes milagros, porque había un leproso y se sanó y tocó darle un certificado de que sí estaba sano. Pero nos seguimos adentrando en el Evangelio de San Lucas capítulo 5 y nos conseguimos con aquel pasaje bello, extraordinario, maravilloso, donde Jesús está reunido con mucha gente porque su fama se ha extendido y este hombre realiza curaciones y este hombre es especial y este hombre habla con autoridad y este hombre es grande. Y dice que había una casa llena de gente, mucha, no podía, ya no cabía un alma más, como dicen por ahí, y traían un enfermo en una camilla, ¿recuerdan este pasaje? Y bellamente hacen un hueco, lo bajan, lo ponen delante de Jesús, esperan que Jesús lo sane, pero Jesús hace algo mayor, más grande, extraordinario, y pronuncia unas palabras, tus pecados te son perdonados. Y aquí nuevamente los dice que habían venido de Jerusalén, de la capital, sacerdotes y escribas, maestros de la ley, habían venido como para, y lo dice la palabra en el mismo capítulo 5, para espiar a Jesús. Este es el contexto de este versículo 30, y empiezan a murmurar igual. ¿Por qué blasfema este hombre? ¿Quién tiene poder de perdonar pecados sino solo Dios? Es un blasfemo. Y Jesús, como Dios y Señor que es, les pregunta, ¿qué es más difícil? Sí recuerdan ustedes este texto, ¿verdad? Decirle al paralítico lo que conocemos, aquel texto especial. ¿Qué es más fácil decirle? Tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y anda. Y el Señor termina diciendo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra, le dijo al paralítico, levántate. Inmediatamente se levantó. Pero ellos tuvieron que haberse detenido un momento a pensar, si solo Dios perdona los pecados, ¿por qué este hombre? ¿Qué tendrá este hombre que es capaz de pronunciar estas palabras de que puede perdonar pecados? Ellos se tendrían que haber empezado a preguntar, ¿enfrente de quién estamos? ¿Quién es este Señor? ¿Quién es esta persona que es admirable? Pero no, el corazón se ha cerrado, el corazón está duro y cuesta reconocer a Jesús como el Señor. A veces podemos estar cerca de Jesús y lo podemos rechazar, podemos murmurar de Él. Dice bellamente la palabra de Dios, y repito el versículo 30 del Evangelio de San Lucas, capítulo 5. Los fariseos y sus escribas murmuraban diciendo a los discípulos, ¿por qué come y bebe con los publicanos y pecadores? Llegar uno a este extremo, puede llegar uno a este extremo, cuando yo me considero más que los demás, cuando yo empiezo a juzgar, a decir que el otro es pecador publicano, pecador público, pecadores,
yo me olvido de que yo también soy pecador. A mí me llama la atención y quisiera contarle esto como testimonio. Cuando hace bastantes años empecé yo a leer la palabra de Dios y el Señor le tocaba uno el corazón, me invitaba de que no repitiera mucho, sino que tratara de meditar lo que repetía en una oración o lo que leyera aquí o allá. Y recuerdo que me tocó, entre otras oraciones, la oración que uno hace en el yo pecador. Y yo decía, pero a mí me parece que yo estoy mintiendo cuando yo digo, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa por haber ofendido a un Dios tan bueno. Yo me decía, a mí me parece que estoy mintiéndole al Señor porque en verdad yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. En verdad me considero yo pecador. Si me comparo yo con el fariseo, muchas veces no me pongo yo a censurar, a criticar, a condenar al otro. Y entonces yo, de ese momento para acá, empecé a decirle al Señor, cambié la oración, le hice una modificación muy personal. Y yo en la oración digo, Jesús, mi Señor y Redentor, concédeme la gracia del arrepentimiento. Concédeme la gracia de reconocerme pecador. Vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos para ir preparándonos a despedir el programa. Ciertamente es viva y eficaz la palabra de Dios, más cortante que espada de doble filo. Querida audiencia, y estén muy atentos, hay dos palabras, apreciado y despreciado, apreciable y despreciable. Hoy podemos nosotros meditar un poquito sobre ¿qué personas consideramos nosotros despreciables? ¿Y qué personas consideramos nosotros apreciables? Que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de tener el corazón de Jesús para saber apreciar lo bueno que hay en los que muchas veces consideramos despreciables por diferentes razones, políticas, condición social, sexual, económica, tantas razones que puedan haber. ¿Y por qué pasa eso? Porque yo me ubico en un puesto superior, olvido que el otro fue creado con tanta ternura como yo fui creado, que el otro es amado por Dios como yo soy amado por Dios. Y para poder entender esto vamos a ubicarnos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 9. Texto muy conocido, el fariseo y el publicano. Normalmente cuando yo desprecio al otro es porque yo me creo superior al otro. Dice el versículo 9, vamos a compartirlo hasta el versículo 14. Dijo también a algunos que se le tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como aquel publicano. Ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. Normalmente, pues uno es seducido por el mal y se empieza a considerar superior, más grande. Se olvida que uno también es pecador. Y continúa
la parábola que cuenta Jesús dice: en cambio el publicano se mantenía a cierta distancia, no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Le digo que este bajó a su casa justificado y aquel no. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y para complementar, a uno se le olvida muchas veces. Y el termómetro para decirnos que se le está olvidando a uno que es pecador es cuando yo empiezo a despreciar al otro. Y el antónimo, lógicamente, de despreciar es apreciar. Todo ser humano es apreciable. A ningún ser humano uno le pudiera decir que es escoria de la sociedad. A ningún ser humano uno le puede decir que es tóxico. A ningún ser humano le puede decir uno que es repugnante, que no merece ni el perdón de Dios, que a veces se dice. Que el Señor nos dé entrañas de misericordia para mirar a todos como Él nos mira. Y para concluir, vamos a compartir el texto de, que también es una parábola donde Jesús cuenta, titulada El siervo sin entrañas. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con los siervos. Al empezar a ajustar, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuera vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto él tenía, y que se lo pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo que todo te lo pagaré. El Señor, movido a compasión de aquel siervo, le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía poca cantidad. Lo agarró, lo ahogaba y le decía: págame lo que me debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo que yo te pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Y es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. A medida que el corazón se va endureciendo, nos vamos volviendo implacables. Creemos experimentar el gran amor que Dios nos tiene cuando nos perdona, pero nuestro corazón se va endureciendo. Vamos a ir preparándonos para ir despidiendo nuestro programa, dándole gracias al Señor por todo el bien que hace en nuestras vidas, dándole gracias por ustedes, querida audiencia, pendientes de esta gran programación que ofrece Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la dirección del Espíritu Santo, la protección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Si el Dios bueno permite, en un próximo programa estaremos compartiendo con ustedes. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Que el Señor nos muestre su rostro y nos conceda la paz. Abrazos y bendiciones. Si el Dios bueno permite, nos veremos en el próximo programa.